Johnny, bienvenido. Hola, David. Gracias por venir. A ti, a ti. ¿Qué se siente al ser campeón del mundo en tu especialidad? Pues a ver, es algo que suena muy allá, ¿no? Y es algo que, jolín, o sea, ser el campeón del mundo en algo, pues es algo que pues no sé si todo el mundo lo podrá decir alguna vez. Yo, de hecho, no sé si. A, a veces, como que ya le quito importancia, pero sí que a veces que dices, joder, ¿no? Qué guay, ¿no? Pero. Pero sí que es algo que, como vino un poco de la nada, ya contaré un poco cómo vino todo eso, si te parece. Sí. Pero no es algo que haya sido, yo qué sé, muy buscado, muy peleado, digo, la primera vez, ¿no? Sí. Entonces sí que. D dice la primera vez. Sí, bueno, casi dos veces, pero. Casi es que dos veces. Pero bueno, yo qué sé, guay. Pero no es algo que tenga todos los días en mente. De o sea, como es algo que forma parte del pasado, pues es algo que de vez en cuando sale, como esta vez, pero que no es algo es, que yo vaya diciendo. O sea, ni... es, hay una parte de la, No quiero profundizar porque hay una parte de la entrevista que es eso, pero esto es absolutamente parte del pasado. Irrecuperable. Eh, Sí, bueno, no lo sé si volver a ser campeón del mundo en algo. <laughs> pero, bueno, no, pero no lo el Lorcana, que es un juego de cartas de Disney en el que tú y yo nos hemos conocido eh, hace unos meses, un par de meses, pues ahí podría ser campeón del mundo en un momento dado. Bueno, no lo sé, soñar ah. gratis. Bueno. <laughs> pero no está, como tampoco estuve en su momento con Cloreal, tampoco está ahora en mis objetivos de ser campeón del mundo. Pues nada, eh, creo que esta va a ser la presentación más breve, pero como tengo muchas ganas de entrar en, en faena. Voy a presentarte eh, para que la gente, aunque ya lo has dicho, Clash Royal a mucha gente no sabrá qué significa eso, pero hay otra gente que ahora mismo está en su casa. ¡Dios! ¡Está tan! <laughs> Entonces, pues nada, voy a presentarte. Eh, no, esta es la presentación del invitado de la semana pasada. Pues nada, Johnny ha sido profesional de los eSports desde 2017 hasta 2022 con Tineretis y con Matt Lyon. Eh, llegando a ser doble campeón del mundo y campeón de España como entrenador de Clash Royale, un popular videojuego de cartas, de estrategia. También es director del primer proyecto de inclusión de los eSports en una institución educativa a nivel integral en la institución SEC, Colegios y Universidades Camilo José Cela. Para el que no lo sepa, los eSports son los deportes electrónicos. Y de todo esto y más vamos a hablar hoy en el episodio sexto, de la quinta temporada de Kombucha, Vino y Jonathan Tolo. Pues nada, Jonathan, sirve de. Jonathan le preguntado que qué quería de beber. Es de los pocos invitados sanos que han venido a este podcast. Que ha dicho: Yo no quiero, no bebo ni alcohol, ni refrescos, nada. Agua. Si es, es una cuestión muy, muy, muy tal. A lo mejor me no, una varios. Un ¿no? o sea, bueno, en mi boda. ¿En tu boda? Eh, cuando fui a pedir el primer reflejo de la barra libre y le pedí en Steve me dijeron, pero tú eres el novio, ¿no? Y dije, sí, pero quiero Nestí. O sea, se, se sorprendieron muchísimo de me, que eres no el, el novio, tenías. puedes pedir lo que tú quieras, sí, ¿eh? pero claro, ellos esperaban <laughs> otra cosa. Ya. O sea, pero en una boda, no sé si yo, o sea, yo no sé si en mi boda yo estaría para andar emborrachado, o sea, yo estaría como preocupado de que todo el mundo esté a gusto, tal no sé bueno sí. hay novios, o sea, hay novios no sí, supongo sí. o sea que bueno sí. yo creo que fue el único sobrio en esa boda bueno eh, Jonathan vamos a empezar si te parece por el principio eh, tú has sido jugador de profesional de esports has sido entrenador eh, y en general has estado muy vinculado al mundo de los esports pero también has sido informático y has estado trabajando en banca mucho tiempo no sé qué fue antes la informática o los videojuegos a ver eh... O sea, jugar. Yo juego desde pequeño. De hecho, yo recuerdo que mi primer contacto con los esports fue con el Guild Wars, con vale. el juego de la época del WoW, pues no sé qué sería, 2016, no, 2006, 2007, por ahí. Yo me acuerdo que estaba, no sé si era bachillerato todavía, cuando pues, empezaron, en ese juego empezaron a salir competiciones, todavía no se llamaban deportes electrónicos. Es la primera vez que vi que se me daba bien. Yo me acuerdo que estaba pues, en un clan que quedábamos siempre arriba del ranking, jugando contra coreanos, que me acuerdo que me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Para y poder jugar contra una ellos. Una vez cuando me pilló mi madre, la que me montó una vez. Pero, <laughs> Eso me ha pasado a mí también. Sí. Y ese quizás fue mi primer contacto. Vi que me gustaba esa adrenalina, ese competir, ese jugar a videojuegos de otra manera. Pero bueno, sí que luego a nivel profesional ahí nada, de hecho ni se llamaba ni deportes electrónicos, eh. era algo muy anecdótico, a mí me gustaba, pero ya está, se quedaba ahí. Y luego pues estudié sí que la carrera de ingeniero informático. ¿En paralelo? Bueno, en paralelo sí, pero ahí tampoco me quitaba... Bueno, he de decir que cuando empezó la carrera, salió el LOL, yo jugaba Dota, salió el LOL, se, al grupo que veníamos de Dota se enamoraba bastante bien el LOL. Jugamos en la SL, unos torneos de los domingos, se llamaba la Go for Roll, que era los primeros... la SL, que es la Superliga. No, la Superliga la ah. o la SL es lo que estaba antes, vale, de... antes de... Sport sí. Era una bueno, una, una plataforma que alojaba torneos antes de la de que naciese la LVP. Y bueno, se nos daba bien, también jugábamos todos los domingos y sí que vino el primer equipo que se llamaba Dimegio, en aquel entonces un equipo creo que era italiano, que quería montar un, algo que se llamaba ISPOR que no conocíamos que era aquí en España. Y yo le dije que no, porque yo estaba en la carrera y dije que no me quería dedicar, además nos daban periféricos y cosas, y no daban dinero. Taban no, no, a no. De... O sea, era a cambio de chuchería. Eso ¿no? es. En aquel... y, y a mucha gente era como Dios de los compañeros. De ahí salió pues, gente como Aranae, que luego ha sido una leyenda. Aranae. Y... O sea, yo le conozco a él desde jugar a Dota con él. Ostras, yo le, yo le conozco de, de, de seguirle, claro, en redes sociales. Y pues de ver... ahí empezamos algunos juntos a Jaladín, o sea, mucha gente. Mucha gente que luego fue alguien, pues yo ahí me descolgué completamente porque dije que me quería centrar en los estudios porque sabía que eso me iba a dedicar muchas horas o sea que tampoco me dediqué profesionalmente sí que fue una oportunidad que no quise en su momento me centré en la carrera la acabé y yo creo que llevaba como 6 siete años trabajando en la banca pues más o menos sí seis años siete años llevaría banco Santander dechebank y banco banco popular y pues de esto que, bueno, se me empieza a dar bien en el Club Royal, que había competido también en FIFA, pero a nivel profesional o a nivel de grandes hitos, nada. Y el Clash Royal, un juego que digo, voy a jugar en tiempos muertos, de móvil, de, de móvil, jugar en el baño, literalmente. Sí, sí, <laughs> pues de esto que se te empieza a dar bien, se empiezan a organizar ligas, un poco la escena competitiva que para el Orcana ligas de sí. hitos muy concretos, de es que empiezas a ganar y te jugar, pues... ¿Y por qué no, no? Se monta el Campeonato de España. Nos juntamos un grupete porque era un campeonato por equipos. Ahí surge también, por ejemplo, yo fui muy fan de Team Queso en su época. Claro, eh. pues ahí se llamaba Royal con Queso. Royal con Queso se llamaba y el yo, clan. yo estaba en Muclas, estaba Elite España, que era un clan que fundé yo, me salí. Elite España, Muclas. yo lo he conocido. Es pues, que yo le di mucho, muy fuerte a Clash Royal dos años, un poco más tarde de aquella época, cuando ya estaban los clanes establecidos. Pues eso, lo, lo conozco un poco por eso. Lo fundamos un grupo y era como para hacer la competencia Royal con Queso. Luego ahí sale Spani Stakers, sale Muclas, salimos como varios equipos, nada profesional, nada, nada, nada profesional. En Mucla nos juntamos varios que nos conocíamos de escenas competitivas de Hearthstone Ahí estaba, eh, estaba Jacobo, que fue un jugador de Hearthstone Estaba ¿quién? Ulises, Ulises ah, Pérez, sí. que es comentarista de Valoran sí. ahora. O sea que nos juntamos, sí. hay unos cuantos que nos conocíamos eh, de antes. Y pues bueno, nos, nos, empezamos a, nos empezamos a tomar un poquito más en serio al ver la competición nacional. Empezamos a entrenar de vez en cuando. Y fue un torneo que me acuerdo que fue en el Gran Plaza Norte de la Final. Vale. Que fuimos para allá con Aniquilo, que es un youtuber de sí. caster, que empieza a ser amiguito suyo. Álvaro 845 con Real con Queso. Álvaro 845, sí. que ahora, bueno, se ha metido más al mundo de los negocios que... Sí, está ahí 50-50, pero... Sí, sí. está 50-50. Y bueno, pues ahí quedamos campeones y dijimos, joder, si se nos da bien esto a nivel nacional, ¿por qué no... O sea, ahí fuisteis mirar... campeones de España. Eso es. Ahí como jugador. Y nos planteamos el grupete que éramos, de pues, oye, ¿por qué no nos dedicamos o sea, más horas? No profesionales muchísimo menos, más horas, y empezamos a viajar, a irnos a París. A ¿Esto qué año de... es, más o menos? 2016, el año que salió O sea, aquí el juego. ya sí que se empieza a hablar un poquito más tímidamente, a lo mejor, pero se empieza a hablar un poco de deportes electrónicos, ¿o ¿no? sí, no? Hay, ahí sí, o sea, ahí estaba el LOL, o sea, había un montón de juegos. Call The of show, Beauty, Contra Strike. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí que estaba. O sea, se sabía lo que era un eSport y de hecho, la, la primera competición internacional de Clash Royal, que fue el Helsinki, hubo 100.000 espectadores, con una burrada. Que la gente decía, Clash Royal va a ser el nuevo olor, o sea, como. Porque era el debate. Joder, lo, un tipo lo pareció, positivo, ¿eh? Móvil, lo tiene mucha lo gente. Y ahí cuando dijimos, jugar, pues en España se nos ha dado bien, vamos a ver qué conseguimos a nivel eh, internacional. Y me acuerdo que ahí estaba la clan realis que era la, luego no es la crl que monta la que monta supercell después ¿Sí? pero era como un embrión y ahí está por pues, sujikar Goblin está marzo fue Goblin tío yo soy fan absoluto pues de ese mundial que ganó a un punto de vida tío. con fue... Canario una amiguita, un amigo que tengo Canario. Sí. pues en Team Liquid pues eh, ahí esa, ese primer embrión de mundial que era pues el primer mundial que se jugaba nos metemos eh, pues a jugar for fan sí que empezamos a para ese equipo cogemos gente que ya no era de nuestro equipo inicial sino que queramos un grupo como de los mejores que más profesional en el momento. ¿no? sí empezamos a entrenar y yo veo que esos chavales me pasan por la derecha a nivel de horas yo claro estoy arrojando en el banco claro y yo les propongo pues, ser entrenador. Digo, bueno, todavía tengo cierto nivel, tengo conocimiento del juego, me quedo ese entreno porque era, era un guirigay, quedábamos a entrenar y daban, echamos partidas. Y, y digo Vamos, o sea, querías yo. profesionalizar el aspecto interno eso, del equipo. Eso, de hecho, sí que puedo decir que fui el primer entrenador de Claro Royal, yo creo que del mundo, porque en su momento nadie era a jugar y ya está y yo me acuerdo haciendo árboles de decisión con eso haciendo muchas cosas para el tema de matchups tema de qué mazo gana qué mazo cómo podemos tequear algunos decks ¿Cómo para golpear ganar, el tiempo, el costo, es. todo eso tuve un Excel con, bueno, con, bueno mucho, muchas estadísticas y que también eso me vino por la parte de informática de la informática y, claro, claro, claro el tema claro, del el de big data sí, y del análisis de datos y, y bueno pues nos presentamos a esa liga nos clasificamos a playoffs yo me acuerdo que era el cumpleaños de de mi madre estaba encerrada en la habitación, me había venido toda la familia. Y yo dije, es que, mamá, es la fase final, o sea, tengo que jugar <laughs> esto, que hay un premio de miles de euros tal, y lo quiero ganar. Y, y nada, pues éramos los Underdogs, porque éramos la primera vez que participábamos en un mundial. Nadie os conocía. Nada, a nivel español sí, pero a nivel internacional éramos unos randoms totalmente. Y ganamos en la final al equipo de Surgical Goblin, en aquel entonces. Y que sí que era muy conocido el y Marcel Pi, bueno, a nombre de la escena que eran buenísimos. Le ganamos y bueno, pues yo me acuerdo que salimos en el marca de un equipo español, campeón del Mundial de Clash Real, muy un no sé qué. Y nos contacta una, bueno, primero nos contacta varios clubes, pues ya, ya nos contacta, alguno más que no voy a decir porque no es público y no quiero que... No, no, que quieres, no te... quieres tener problemas ya ya sé como se sabe que nos contactó, pues lo puedo decir. Y a la vez nos contactó una empresa de patrocinios, que tampoco voy a decir el nombre porque luego fundimos, sí que nos pagaron algunas cosas, pero luego nos dejaron tirados. Dijimos que no hayan por lo que nos había prometido esta gente, que era una barbaridad de dinero. Porque claro, todo el mundo vio el, la cantidad de viewers que movía eso y llegaba. Todo el mundo se quería como... subir al carro. Claro. Y decían, pues estos que son españoles, les damos una pasta, el equipo, éramos siete, entrenadores y jugadores. Y. Sí, que nos pagaron. Yo me acuerdo que me fui con Wico a. Me Hostia, un día en el trabajo para irme a un patrocinio de Wico a Victoria State, que me cogió un día. Bueno, una se me lo pasé súper bien con ellos. Y nos firman el primer patrocinio, éramos muclas con Wico, con Aniquilo Influencer en nuestro equipo, que yo hice una buena amistad y sigo teniéndola con Aniquilo. Y, y bueno, pues nos vamos. Lo, lo, que, lo primero que nos pagan es eh, un torneo de SWC de París y nos vamos para allá, todo pagado. ¿verdad? O sea, os pagan o sea, el viaje, el hotel. El viaje, las dietas, todo. O sea, para vosotros en aquel momento estáis ah, eso alucinando. Enseña, eso ¿no? era pues, como si te llega en el Orcana y te llega una marca y te dice vete a Lille o vienes venga a donde sea, todo pagado. Y pues nos fuimos todos La verdad, que teniendo en cuenta que me voy el próximo fin de semana y que me va a costar como unos 500 pavos toda la movida, pues, pues por... <laughs> Sería interesante. Pues ahí fuimos los 7. Eh, yo, como entrenador, y de los siete, creo que seis fuimos top 8 del torneo. Y Malcaide, bueno, que luego Malkaide fue youtuber de. Queso sí. Y ahora está con el póker. Malca, también otro amiguete. Pues Malca y Naguinata, creo que fue JL, no me acuerdo quiénes fueron ya. Quedaron dos o sea, dos en el top 4 del torneo, que o sea, es un torneo de muchísima Semifinalistas. Gente. Sí, o sea, que no fue bastante bien. Perdimos, Perdió Malca contra Surgical en semifinales. Y la otra la perdió JL contra La Luz, que era un francés que era buenísimo, que luego también sigue su camino. Bueno, pues salimos de ahí, muy contentos, no ganamos, pero bueno, muy contentos. haciendo muy buen papel. Y lo siguiente fue la Gamer G Master en Madrid, o sea, que vino gente de todo, todos lados. Ahí hubo un lío interno, me acuerdo con IMonkeys, con e que nos quería, como éramos muy clasjeros. IMonkeys e cuando existía todavía IMonkeys. Bueno, pues nos medio estimaron, entonces no íbamos juntos, pero al final sí es que acabé coachándoles a ellos, y, bueno, un rollo con INEROL, bueno, un rollo. El caso es que también se nos dio muy bien, volvimos a meter 2 de 4 en el top 4 del equipo y ya sí que nos empiezan a devorar todos los clubes. Ya se anuncia la primera Superliga Orange. De... Ya nos empiezan a separar. Por así Eso, es decirlo. Porque nadie nos ofrecía lo que queríamos a, en conjunto. En conjunto. Entonces me acuerdo que Termisfa se fue a Giants con JL, Naginata se fue a Asus, o se quedó con Nemón, y sí lo acabó en Asus con Menihu. Eh... Hostia, Benny pero Benny ha seguido jugando hasta hace dos sí, días. Sí, Benihu, bueno, Benny le conoce. Bueno, o sea, no Benny no... le sigo yo en Twitch sí. y yo a veces estoy ahí trabajando y le tengo ahí de no, fondo si pues está sí, claro, jugando. Beni, bueno, es que tenemos un disco que era Pacuco, que todos los que conocen Clash Royale que hemos sido competitivos, lo conocerán. Y yo ahí, bueno, yo no lo he dicho, yo ahí era el, el seleccionador de la selección española de Claro Royale En aquel momento. Sí, que me acuerdo que tenemos un rap con Ani con Álvaro y un montón de influencers. Y yo era el seleccionador, eh, el entrenador de la selección y pues conocía un montón de gente de Soki de Benihú y nos tirábamos por noches enteras charlando cuando no había competición y pues eso nos dividen y yo acabo en timeretics con Malcaide y yo creo que ya de Muclas éramos eh, Malcaide y Timerétics ya con J.L. y Thermis Tim queso se va Adrián Piedra mexicano Sugi calacavalli también bueno nos dividimos hacemos una diáspora Siki se fue también a Tinqueso, el otro, el manager del equipo nuestro, que se fue de medio entrenador, bueno, nos dividimos. Y, y empieza la primera de ese león, todo el mundo nos ponía como favoritos porque Malcaide era como considerado sí. de los mejores jugadores españoles y pues fue un fiasco enorme, descendemos, que eso fue un tramo, porque fue como, madre mía porque teníamos a Malca, tenemos o a sea, Suárez, tenemos jugadores muy buenos. Sí. Y sin embargo, ¿qué, y... ¿cómo se vive un descenso con un proyecto en el que se ha puesto pues tanto...? La, la intrahistoria no se sabe, ¿no? Al final, ahí éramos todos novatos en esto, yo ahí seguía compaginando el banco, yo ahí mi realidad era, yo salía a trabajar, pues llegaba a casa, pues como te puedes imaginar en informático, porque sí. lo eres, pues eh, yo salía del banco, mi horario real era a las 6, pero a lo mejor salía a las 7, siete, siete y media, llegaba a casa a las 8 ducha, gimnasio, cena, a lo mejor nos ponemos a entrenar a las diez y media hasta las 2 de la mañana. ¿Y, y madrugar al, al día siguiente? ¿Eso y... ahora no podrías hacerlo? No, no, de hecho, los fines de semana yo me iba con la maleta al banco porque jugábamos cuando teníamos un montón de presenciales en Barcelona, en Media Pro, en, claro. la, en la esta, los cara a cara, y yo cogía y vino al trabajo, según salía me cogía el siguiente AVE que había, me iba a Barcelona. Y el primero del lunes de madrugada me lo cogía para irme directo a trabajar también con la maleta. Pues era un trajín brutal. Y cuando acabó la SLO, bueno, sin saber si íbamos a descender o no, y ya lo hablé con bueno, mi mujer, que en un momento me dije, mira, yo esto me encanta, pero no voy a aguantar esto más. O sea, si cuando acabe este split no consigo algo que me retire el banco, por así decirlo, pues lo dejo y ya está. Pues como otro intento más y que lo he disfrutado y, y estupendo. Y... Ostras, eh, pausa aquí. Es, es duro eso que acabas de decir. Sí, pero es que es la realidad de los eSports. Es que en los e hay, o sea, hay mucha gente buenísima cuando ha habido juegos que no ha tenido la oportunidad de acabar en un club que claro, le retire. Te, te, digo, o sea, te digo que es duro. O sea, te he oído y, y, y me ha entrado por dentro, fuera de cámara, que nos ha interrumpido Paula y nos ha dicho: habla esto ah. durante el podcast? Yo te estaba diciendo que o sea, yo te conozco por el juego de cartas y hemos hecho buena relación y tal, pero eres lo más parecido que conozco a algo que para mí habría sido un sueño. Que es dedicarme profesionalmente, quizá no tanto al mundo de los eSports, que es más específico lo que tú haces, pero sí al mundo de los videojuegos, que en general al final son primos hermanos. Y claro, el, el oírte decir de esa manera, el decir, pues es que no se puede, es que no se puede, es como, pues no, tío, agárrate, agárrate a eso. Buah. Y bueno, pero también, claro, eso me pidió alguna edad, ¿qué años tenía yo? 26, 27. En la edad de jubilación de los eSports, prácticamente, ¿no? Es como jugador. Como jugador. Pero, pero también era una edad en la que yo ya tenía mi proyecto con mi pareja y era como, no puedo estar ya. así, ¿no? O sea, si me hubiese pillado con 18, 19, pues hubiese sido otra historia. Bueno, descendemos y es un drama total. Las redes sociales, bueno. Arden, arde Twitter. Arde, como entrenador es muy difícil porque, claro, eh, yo tengo una conversación con Malcaida al principio. Y, y él era como la punta de espada, él estaba pues haciendo penny ¿no? Era que iba a jugar contra Surgica, o sea, como el tres pate de Clash Royales Yo iba enfrentando jugadores, el otro equipo igual, hacemos matchups. Dios, como vale, mi mejor contra su mejor, o sea, bueno, hace una estrategia. Sí. ¿no? Y él estaba como el líder. Y, y él le empieza a ir súper bien en YouTube, y con toda la razón del mundo, para la segunda jornada me dice, oye, la gente está jugando, que flipas. YouTube me está dando bastante pasta. No me merece la pena echarle las horas que yo tenía pensado echárselas como jugador teniendo YouTube. Claro. Yo lo entendía, además éramos muy amigos. Y le dije, no pasa nada. Digo, sí que me... O sea, ojalá estuviese pasado antes para hacer el equipo de otra manera, porque nos quedamos sin nuestro mejor jugador a tope. Sin Malca, sin Martín. Y bueno, pues el siguiente que era mejor, Alex, era un chaval de 17 años, el primer partido que juega. Bueno, hay un vídeo por ahí que se ve la cantidad de gente que vino a vernos en el estreno de la liga, que lo abrimos nosotros contra Team Queso, y eso fue... No sé, claro, también, miles, era un, también era un equipo muy popular sí, incluso. éramos los dos favoritos claro, no era la, la liga y bueno pues eh, Ale le dio un ataque de ansiedad increíble esto ya se sabe pero en ese momento no se podía decir la madre dijo no vuelva a jugar la liga o sea no conté con él y bueno pues lo entendimos no a nivel de club mal de Letic eh, por favor porque no, no no acabe bien con ellos pero no quiere decir nada que no deba el caso que nos quedamos sin dos jugadores y jugamos lo que queda de que los dos mejores nos quedamos sin ellos toda la temporada y mientras, en el transcurso de la Liga, aún así nos iba medianamente bien eh, sin ellos dos. Pero como en la tercera o cuarta jornada, la LVP eh, amplía el, el cupo de jugadores y que ya se pueden traer europeos. Al principio eran, eran jugadores españoles o residentes en España. Y nada más. Y ahí de repente lo abren porque ven que de otros torneos sale gente como muy influyente por ahí y el resto de equipos, para hacernos frente a ti que sean nosotros... Pues empiezan a fichar a nombres de Italia, ¿no? O Esa gente buenísima. O sea, gente de fuera de España, claro, es muy bueno. Y yo le. Bueno, esas Raiders, que fichó, bueno. Eh... Y yo hablo con el y le digo, mira, si ya estamos y si los dos jugadores mejores, si estamos peleando bien, nos van a pasar todos por la derecha. Porque están teniendo gente muy buena. Creo que deberíamos invertir, hacer un recambio, que me Alex o Marcano, para mejorarles, que no va a jugar, sin hacerlo público el motivo, por respeto tal. Y dicen que no. Que lo que hay es. Lo que hay. no querían meter más pasta no. en esa rama sí. del equipo por así decirlo y pasamos a ser yo creo que a nivel de roster sin malca y sin alex pff, el peor roster yo creo que de la temporada a mí eso me fastidiaba mucho por el caché que teníamos un poco todos de verdad o sea joder, que Etix. que estamos pegando contra equipos que tienen la verdad el... es que es un, es, es un me extraña un poco nuestro. porque Etix es un nombre un equipo que siempre ha querido ser grande desde en todo lo que toca sí para ver desde eh, sus orígenes con todo respeto al mundo el Etix. Donde empezó siendo grande fue en Call of Duty. Sí. Y el resto de juegos, hasta ahora, ojo, la última época, desde que ha llegado a Heretics, es otro rollo. O sea, ahora es brutal a nivel competitivo. Pero luego todo lo que. Además, claro, en es. todos los ámbitos. En... Sí, pero ellos se centraron, cuando pasó el boom del Call of Duty, en un equipo de marketing, con The Grefg, con Giorgio, con todos estos, a vender camisetas. Y lo competitivo era como una excusa para conseguir patrocinadores. Es y verdad fue... que metieron mucha gente influye, influyente, o sea, influencers, por así decirlo, de, del mundillo, de Twitch. Y es verdad que eso les hizo ser el único club español, yo creo que junto con Giants, que era autosostenible. O sea, que eso, o sea, el mérito de Aretix es brutal, pero sí que, bueno, pues no invertían en lo que otros, pues, pues ya está. Deportivamente pues les daba igual, por eso así es. decirlo. Bueno, no es que les daba igual, pero no era lo más no importante. No era el objetivo, lo que tú has dicho. O sea, bueno, de hecho, en torno a Aretix orbitan muchas cosas. El, el podcast 113, precisamente, que ya que yo soy podcaster, pues un saludo, amigos podcasters. Todo el tema de marcas, todo el tema de las gaming house, de los creadores de contenido, es verdad que hacen muchas otras cosas. Sí, sí. Y lo han hecho, o sea, y en eso yo creo que han sido los mejores. O sea, a nivel de marketing, a nivel de influencer, yo que lo he vivido de dentro, lo que hacen, cómo lo mueven, cómo diseñan la ropa, bueno, con quién se juntan para diseñarla. Yo fui de los pocos que hice la presentación cuando firmaron el primer gran patrocinio con San Miguel, yo estuve allí con Method y con Marca y con toda la gente grande del club. Y es brutal, ¿eh? pero sí que habrá que en aquella época el competitivo era como una excusa para ser un club de porque Necesitaban competir porque si no dejaban de ser un club si de equipo. Si hipers. no, no podían, claro. Si no tenían plaza en competición. Y bueno, pues descendemos. Además, descendemos con las partidas súper ganadísimas. Bueno, fallos, ya está. Por los nervios, la tensión, ya está, fallos. Y bueno, pues uh, yo, yo estaba muy regular con Timoretti por cosas que habían pasado a nivel personal con ellos. Pero yo me querían retener porque es cierto. Que a nivel general yo estaba siendo, o sea, a pesar del descenso se me valoraba muchísimo. Vale. Porque a nivel estratégico la gente que sabía, pues decía Jolín, los partidos estaban muy bien planteados, casi todos los matchups eran favorables, o sea, que la gente. O sea, había sido un buen entrenador. Eso es. Bueno, a ver, había habías cumplido, habías descendido, pero bueno. Y, y con mucha responsabilidad. Pero digamos que la parte estratégica, bien, y luego la gente que, había, que sabía la intrahistoria, pues quitaba mucho mérito, no solo a mí, sino lo que a los jugadores. Era como es que tenías un equipo para descender. O sea, a nivel de si comparábamos talento con otros equipos. No era, claro. claro, la gente, los que no sabían, pues el típico espectador que va a ver por está de greffi y está Malca, pues se queda con que éramos favoritos al principio, pero no cómo habían cambiado el resto de equipos. Y bueno, pues ya está, por pues descendimos y más. Eh, y yo tenía, bueno, me dice el club que, que ellos quieren contar conmigo porque están pensando en comprar una plaza, eh, bueno, cosas. Y yo le digo que yo quiero salir porque no había acabado bien con ellos. Y me dice que, bueno, que si viene un equipo y me paga la cláusula, Mal que me voy. Y me prohibieron hablar con ningún otro club. O sea, que el problema o sea, o es sea, te, 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 se... te puedes ir, pero no, o sea, no puedes hablar con nadie. Porque hay una cosa que se llama el poaching, que es como negociar con alguien mientras tiene contrato. Eso no se puede. O vale. sea, si a mí me quiere un club o a un jugador, que tienen sea, que esperar al día y... X que se termine el contrato. Y tu si contrat no, hablar con el club hablar con el club, yo negociar con él y cuando el club llega a un acuerdo con el otro club, pues ya hablan es, con la persona. Es bastante distinto al mundo de los deportes tradicionales en ese sentido. Y sí. es muy limitante de cara a vosotros. Sí, sí, claro, completamente. Y bueno, es que si, un, si hablásemos sobre a nivel legal lo que implica ser un jugador, un profesional de los sports, ya pff, está todo muy en pañales. O sea, yo estaba, mi contrato era ahí porque yo estaba... ¿Está o estaba todo en pañales? Eh, estaba antes más pero todavía sigue o sea yo mi contrato estaba en artistas y toreros o sea mi, mi esta de hacienda porque artista yo claro yo tenía un trabajo de media jornada con Eretis y luego a tiempo completo con el otro. Hombre, tú sabes que los informáticos estuvimos mucho tiempo con el convenio de trabajadores del mercado sí, claro, es, sí, por sí. las tarjetas perforadas sí, sí, sí. pero bueno artista y torero artista no, adelante y torero. Continúe, o sea, o sea, con eso bueno, maestro te continúe. puedes imaginar muchas cosas y bueno pues eh, yo me he extrañado porque me escribía gente de, pues hay cierto interés, no podemos hablar contigo. Y yo hablaba con él y le digo, digo me están diciendo que hay interés, pero no me contes que ningún club vaya No, no, nadie ha contactado contigo. Hasta que ya me acuerdo que un 31 de diciembre me llama Jorge Nura, el CEO de maldaños donde estaba trabajando Arañá. Hmm. Y me dice, mira, está hablando con Arañá, el director deportivo, que te conoce de hace muchos años y que queremos montar un proyecto muy ambicioso de clara Royal. Bueno, ellos ya lo tenían uno, pero bueno, que era. Ni sí, que pero ni querían fama. darle. Y queremos jugar la SLO. Y me ha dicho Álvaro de que contemos contigo y que por cuánto dinero dejarías el banco. Ya nos hemos puesto con, de acuerdo con Eretis para tu cláusula. Ya solo queda que tú nos digas una cifra: un, un sueldo al mes, por así es, decirlo. Sí, sí, o un bruto anual. Meses. Bueno, pues yo le digo una cifra X y a la hora me envía el contrato con la esta. Yo flipando, digo, madre mía. Y nada, pues. Entonces, este es el punto en el que cumples tu claro, sueño. Efectivamente. Es el final de 2017. 17. O 16, no me acuerdo. Sí, porque realmente 17. oficialmente ha sido profesional Eso. de 2017 a 2017. 2020. Eso es. Vale, vamos, te voy a interrumpir un segundo. Vamos a hacer una pausa. Porque, eh, aparte de lo de la cámara. <laughs> porque eh, yo, o sea, quiero decir, <laughs> Yo estoy ahora mismo flipando, ¿vale? Porque claro, es una, la intrahistoria esta es como muy fascinante. Pero eh, vamos a pausar un momento, ¿vale? Porque hemos tenido una pequeña introducción eh, entre comillas pequeña de la parte más amateur de tu vivencia y ahora nos vas a narrar la parte más profesional. Pero antes de entrar en la parte más eh, eh, profesional, te quería preguntar un poco eh, para algunas cuestiones que ha salido a cuestión de a raíz de cosas que has dicho. Por un lado el tema de la psicología. Claro, me impresiona mucho la anécdota de Alex del tema de la ansiedad, porque a día de hoy, que está un poco más profesionalizado, pues entiendo que está más regulado, los equipos tienen psicólogos. Bueno, de hecho, recientemente, Heretics, precisamente hace poco, en no sé si ha sido en LOL o en Valorant, en cuál ha sido, uno de sus jugadores ha tenido que irse al banquillo porque literalmente por un problema de ansiedad. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona en aquella época? Eh, los equipos tenéis algún tipo de ayuda? Se habla de eso, se tiene en cuenta. A ver, ¿eh, no estamos grabando, o sí? ¿sí? Sí, estamos ¿Sí? grabando. ¿No? Vale, entonces no puedo decir mucho. Eh, <laughs> ¿Bueno? Eh, ¿Estamos grabando? <laughs> ¡Para lo que, que, que quiero oír! No, es broma, es broma. Eh, Bueno, dejémoslo en que en aquel entonces mmm, no todos los clubes veían la necesidad de un psicólogo. Pero se hablaba, ya en aquellos. Sí, época. y muchos lo pedíamos. Pero, los propios jugadores y entrenadores sí, lo pedían, sí, sí, sí. porque yo sé que tú has hecho luego a posteriori cursos y más sí, de sí, este sí, tema. Sí. Y bueno, lo pedíamos y bueno, pues había clubes que no lo veían necesario y ya está. Ahí lo dejo. ¿Vale? No, había... Luego, gracias a Dios, eh, los clubes han entendido todos, 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 que es muy necesario. O sea que bueno, es una fase inicial en la que no se ve necesario, pero por suerte, igual de una cosa igual la otra, todos han aprendido. Que es muy necesario. Por la vida dura. dura. Eso es. Y Sobre todo porque, extraño. o sea, quiero decir, otra cuestión que te quiero preguntar, porque en aquella época en la que no estabas profesionalizado, ahora que están profesionalizados todavía hay una excusa, pero en aquella época en la que no estabais profesionalizados, quiero decir, tú coges un equipo de Sport normal de a día de hoy, Koi, Giants, Heretics, Mad Lions, quien más y quién menos tienen casas gaming? O si no las tienen, da igual, porque al final los jugadores empiezan a jugar eh, solo Q's a las 9 de la mañana. Hasta la una, a la una comen, luego empiezan eh, las scrims o los entrenamientos con su equipo completo, contra los otros equipos, hasta las 8 de la tarde, luego a la noche no sé qué, o sea que al final, o sea, estás como trabajando 16 horas, o sea, menos el rato que duermes, es como un. No sé. Es, es... Su, es un continuo, y es tanto a nivel de obsesión que tenemos o tienen los jugadores como también la presión de las redes sociales. Tenemos jugadores que, bueno, yo mismo, yo no tenía ni un solo seguidor y en aquella época a lo mejor tenía 12.000 seguidores en Twitter. Pero 12.000 no es mucho. Lo que es mucho es pasar de unos a 12.000 en, en pocos meses. Claro. Porque tú pasas de poner buenos días a decir hola y te, tienes a lo mejor 15 20 respuestas. Y, y de las cuales de, cinco son, eres un hijo de puta. ¿Por qué no eh. el, pusiste a de la semana pasada? Eh, estamos perdiendo por tu culpa a, yo qué sé, o, o a un chaval. Vaya Golentina de acceder atrás, eres un paquete, eh, estás ahí porque eres amigo de bueno, o sea, de todo. Yo ya tenía una edad y, y por suerte, pues eso lo gestionamos más o menos bien. Pero claro, teníamos jugadores, pues eso, 17 años, 16 años, 18 años, 16 era el mínimo, 18 años, que estaban en el cole y ya no solo era lo que aguantaban en redes sociales, sino lo que podían en el cole o en el instituto. Yeah. O sea, era muy complicado para ellos. Pero en aquel entonces, como que no. A ver, quizás con League of Legends o eSport, pero es que tampoco, o sea, yo creo que tampoco, es que había muy pocos clubes en aquel entonces que a lo psicológico le dieran mucha importancia porque también no había tanto dinero como, bueno, ahora justamente vuelven a haber poco dinero, pero el tiempo bueno que ha habido de los eSports... de 2020 a... Ahí sí que se ahora. podía invertir en eso. Pero en aquel entonces eso era algo muy secundario. No había dinero y ni siquiera había, cosa. no sé, unas pequeñas charlas, unos cursos o, bueno. o una manera de, no sé, enseñaros a, sobre todo a, a gestionar el hate ver, en las redes estaba sociales. Estaba el manager del equipo que te daba una charla, pero como te la pueda. Sí, tu padre. ¿no? Sí. Claro. Plan, ah, vamos, chaval, que pero tú puedes. La no era. Era ninguna. Nada, no. ¿No? Era, eran así las charlas, ¿no? Tía, no, no, no te la... Y, y un, un tortacito, ¿no? Así no la pasa cara. Nada, tal, Pero no, había, no te daban herramientas, no te hablaban de lo que es la ansiedad, no te hablaban de, de lo que te enfrentaban no, no le ponían ningún nombre. Era como, bueno, es normal que estés así, no te preocupes, mañana. Pues, bueno, pues eso, como si te doy. Claro, es que noche, encima, ¿cómo, ¿cómo se gestiona el fracaso en, 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 eso, en esos ámbitos? Eh, no se gestiona, o sea, ha fracasado por pues mala suerte, pues vuelves al colegio. Ahí había, bueno, ahí no, luego fue más adelante cuando, ahí, cuando yo fui a México, bueno, bueno pues te, te, te trasladábales a México o a Los Ángeles, donde fuésemos a competir, y ahí tenían que hacer un paréntesis de sus estudios. Y luego pues tenían que volver, porque yo eso sí que dejaba muy claro siempre de que esto es algo temporal. O sea, yo lo sabía para mí y yo lo sabía para todo el mundo, que de y iba nadie a vivir toda su vida. Es imposible, o era imposible, o es imposible dedicarte toda tu vida al mundo de los eSports. No, sí, de algunos alguna juegos, manera. Sí. No, sí, algunos juegos sí, pero en Clash Royal, como jugador, no, porque ya se veía que Supercell lo estaba haciendo realmente mal a nivel competitivo. O sea, ¿En qué sentido? Eh, cuando tú ves la cantidad de espectadores que tienes, tú puedes montar una liga que sea la releche y montar un ecosistema como ha hecho Riot con League of Legends, que, League y que sea sostenible. Y las decisiones que tomaban, que, bueno, pues no puedo decir mucho, pero tomaban decisiones que lo que hacéis. O sea que lo veíamos todo el mundo, pero iban a esto. Claro, o y... sea, no, no crearon algo para que se sustituyera a lo largo del tiempo. Ellos querían la gallina de los huevos de oro. Que lo fue. Y ya está. Y a otro juego, y la Von y luego lo otro, y luego el otro. O sea, vale. Eh, vamos a continuar un poco con tu recorrido más profesional. ¿Cuáles son tus principales logros y desafíos? Cuando empieza ya, cuando tú ya tienes un contrato, has hablado con tu mujer y decidís. Porque entiendo que tiene. ¿Cómo es esa conversación? Perdona, es un ámbito wow, muy. Pues yo le... Pero en este podcast se hacen preguntas muy íntimas. No, pues. Hay una palabra de seguridad que es jirafa, ¿vale? Que no wow. te lo he dicho fuera de cámara. Si tú en algún momento dado, te pregunto. Eh, yo qué sé, ¿te gusta la horchata y para ti es algo súper íntimo y privado? Dices, jirafa y yo desvío vale. rápidamente el tema. No, pues bueno, yo, yo me acuerdo que estaba, con, yo creo que estaba con mis amigos tomando algo de tarde vieja, ahí por ahí, y claro, me llama yo Jorge Nula, y digo, hola, yo sabía quién era, y vuelvo, pues, digo, primero se lo cuenta a mis amigos que estaba con ellos, digo, ¿qué me ha pasado esto? Y rápido éramos a mi madre, llamamos a Belén, pues no te lo pienses, te apoyamos todo, pide una excedencia en el banco. Claro, y al final sí que tenía cierta seguridad, no era dejar el banco, era pedir una excedencia de año en año. Yo, por los años que yo iba a trabajar, tenía creo que era hasta cuatro. Y oye, no el momento en el que me vaya mal, pues pido volver y ya está. y No es un salto tan al vacío el de la excedencia, no, 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 eso, para, eso es cierto. Claro. Vale. Bien, bien y, y, y nada, así que el contrato implicaba irme a vivir allí de lunes a viernes, a la casa en Bad a la Leonera, allí en Ciudad del Campo. No, en Santo Domingo. Ciudad en campo donde trabajo ahora. Santo Domingo y los fines de semana me volvía pues, a mi casa. Y bueno, pues todo muy bien. La verdad es que todo el mundo, jolín, pues enhorabuena. Joder, era un sueño. Es que yo haber vivido de eso... O sea, yo sabía que no iba a vivir toda mi vida, pero el decir he vivido de eso, pues para mí era un sueño. Y sobre todo cuando venía a de descender un equipo. Que yo era como... Si ya pensaba el que a lo mejor lo tengo que dejar sin saber qué iba a pasar, si iba a descender, ¿no? Que me venga eso, pues fue un subidón. Y me acuerdo que las primeras conversaciones con Jorge y con Álvaro era... Tenemos la opción de comprar una plaza, que no voy a decir, por tantos miles de euros. Una, una pasada. ¿Quieres la plaza? O te montamos un equipo con los jugadores que tú quieras que no estén en SLO y la recuperas. Ellos querían comprar la plaza. O sea, tenías la opción pasta. de comprar una plaza en primera, por así decirlo, es, de es. donde habíais descendido, eh, o intentar ascender es, con, es. construyendo de cero un equipo, ¿no? Y yo le dije, mira... Tengo una espinita que es el descenso. Quiero quiero hacer un equipo y subirlo. Y por pues lo hicimos. Hicimos un equipo con gente que no había querido los equipos que ya estaban en la Superliga y ascendimos el equipo a la primera, o sea, en el primer split que había para ascender. Ascendimos. Creo que nos tuvimos que ir a jugar a Mallorca por un rollo porque teníamos un chico que era holandés y otro chico que era alemán. Lo hay, y nos tuvimos que ir a Mallorca porque había que jugar la final... No, ¿Sabes tú qué tontería? Nos dijo el VP que los europeos podían jugar el ascenso si estaban en territorio español. Entonces, para juntar vuelos ese fin de semana, nos tuvimos que ir de Madrid a Mallorca, la alemana a Mallorca y la holandesa a Mallorca. Y jugar todos en un hotel de Mallorca. <laughs> y cuando acabó volvernos. Sí. Vale. Bueno, en fin, cosas. Eh, te, voy a, te, te quiero preguntar... Porque has, justo has hablado de que tienes un equipo en el que hay un alemán, hay un holandés, entiendo que hay otros tres españoles, las comunicaciones, este tipo de cosas suelen ser en inglés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive en.? O sea, son dos preguntas en una. ¿Cómo se vive en un equipo eh, los choques culturales o, o las diferentes realidades de donde viene cada uno? Y luego, sobre todo, ¿cómo se gestiona en un equipo de eSport? Que sí, en el deporte tradicional lo hay mucho, pero yo creo que en los esports lo hay más. ¿Cómo se gestionan los egos? Eso era lo más complicado. A ver, a nivel de nuestro equipo no era tanto porque todos eran jugadores, bueno, sí que Loay era muy bueno y se sabía que era bueno, todos eran buenos, pero digamos que Loay era el que ya se sabía, era como nuestra estrella, pero el resto de los eventos que estaban más o menos en un mismo nivel. Yo era que al tener cierto nombre me ayudaba a gestionar que no fuese un random el entrenador, o sea, pues... un cierto nombre como entrenador claro y entonces, que tú venías de construir Clash Royale básicamente. Bueno, pero bueno, que me conocía todo el mundo, ¿no? Entonces sí que eso ayudaba a crear ahí un caldo de, bueno, pues todos somos iguales y, y se gestionó muy bien. Y, y ahí, hilando con lo de los psicólogos, Malayón desde el primer momento, yo me acuerdo que entré, pues eso, sea, en diciembre, o enero, ya no sé, me acuerdo. Tarde vieja. en y sí. Y, y al primer, en mediados de enero ya nos dice Jorge que quiere entrar a un psicólogo al mejor posible y nos juntan al entrenador de CSGO, Álvaro, el entrenador de LoL, y a mí, a los tres entrenadores, para hacer entrevistas junto con Jorge a varios psicólogos. Depor ¿Especializados no, en para pues En aquel entonces no existía psicólogo ah. especializado en eSport. Psicólogos del deporte. Eso sí existía, ¿no? Eso sí. Ah, pues. y, y traemos a Alejo, que es un gran amigo mío, que Alejo ha sido el, el psicólogo del la de Madrid 17 años. y siete años. Y ha sido de la Federación Española de Atletismo bueno, de un montón de escritos. Alejo es una máquina. Y ahora es el director, creo que, del, del Colegio de Psicólogos de Madrid. Como o vaya. sea, es. Una barbaridad. Una eminencia, trajiste. Claro, yo me acuerdo que estuvimos entrevistando a varios, llega Alejo y le decimos, Jorge, ya está. O sea, lo tenemos que decir, es argentino. Y le decimos, ya está. O sea, es que no hay que seguir buscando. Es que ¡Taliste! los presentadores le decimos, ya está, queremos a Alejo. Y llegó Alejo y eso a nivel de Clarrio, O sea, el más de años que recordamos todos exitosos, en gran parte es por Alejo. O sea, Alejo fue piedra angular eh, porque nos, o sea, nos ayudaba a yo me acuerdo que teníamos dos reuniones a la semana con él toda la plantilla del club una hora era a nivel personal como estábamos y luego otra hora era a nivel deportivo de gestionar pues qué pasaba pero es que con Jorge con Marcos con todo el mundo con ceo con es que toda la plantilla que tiene algo que ver de lo deportivo nos juntábamos con él y él era ese pegamento de que nos ayudaba a limar las perezas de todo tipo problemas nada no ha pasado sea, Alejo ha sido pues seguramente el mayor regalo que me han dado los deportes electrónicos, el haber conocido un psicólogo como él, lo que he aprendido yo gracias a él para luego gestionar el grupo, ahora en el cole, o sea, yo ahora soy profesor y gran parte de mi psicología con los alumnos viene de lo que él me ha enseñado, porque claro, yo tenía chavales, en Malá tenía chavales de 16 años, de 14 años. Y yo Y que eran todos estrellas, con lo cual ahora, bueno, claro. ahora, ahora ser profe será hasta más fácil. Claro, claro, o sea, de verdad que a mí me ayudó, pero muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo gestionabas tú como entrenador el que tu equipo perdiera? Bueno, pues... O sea, cuando, cuando te hablo de fracaso, me refiero no quizás a... Vale, tú ya directamente estás fuera del mundo del e sport pero eh, una derrota. Una derrota que puede ser vital o una mala racha. ¿Cómo, cómo se gestiona eso? Siendo un club ganador, porque Malena es el único club de España que ha ganado en todo lo que ha competido. El único. O sea, jugamos con el Dutty, ganamos la Liga. Jugamos con la Royal, ganamos la Copa de España. Jugamos LOL porque han ganado 100.000 cosas. Eh, gana todos, el, sí. va, o sea, todo, todo donde hemos competido ha ganado. Y claro, perder un equipo ganador era más complicado. Pero es que fue muy fácil porque en el principio Jorge nos dijo lo normal es perder el CEO. Ganamos, pero lo normal es perder. O sea que si perdemos, pues no pasa nada. Pues miramos que hemos hecho mal y seguimos para adelante. Entonces con esa filosofía de club, que en su momento era muy distinta a lo que era el Areti. O sea, A mí lo que me gustaba más era la calidad humana que había ahí dentro por parte de todos. Era muy fácil. Y me acuerdo que Alejo una de las cosas que nos enseñó es... Nosotros aquí no estamos para ganar. Estamos para hacerlo lo mejor posible. O sea, el focus era en el rendimiento. Y que el rendimiento... O sea que si se perdía porque pasaban cosas bien, pero que se es que, trabaja, o sea, trabajara. Es que al final en un juego, sea el que sea, no solo depende de ti. O sea, yo puedo hacerlo lo mejor posible y perder. Y, y perder una y otra vez. O sea, que es que no depende solo de ti en absoluto. Y si lo verás tú con Orcano o con lo que juegues. Sí. ¿no? Pues he hecho las mejores posible posibles... Y palmao. Hay, hay partidas que cometes uh -huh. errores y claro. Claro, los identificas, pero luego hay partidas que literalmente juegas y no puedes hacer nada. Oye, en, en cuanto a eso, eh, ¿roza la ilegalidad en algún momento dado el mundo si es por las horas que se trabajan? No, porque... Bueno, no según el equipo en el que estés. En no no es según que, el equipo claro, en el que estés. Hay, hay equipos que les da igual y les dice tú tienes que ganar y como si no duermes. Pero en Maldives teníamos una rutina. Yo vivía en la casa de Maldives y la rutina era te levantas... Tienes, bueno, puede ser al principio por la tarde, tu hora y media de gimnasio, que tenemos un gimnasio ahí en la Leonera. Eh, cuando te tocaba psicólogo, te tocaba psicólogo. Podías echar X horas por la mañana de solo cubo o del juego que jugases, comías y luego por la tarde tus horas que te faltaban de entrenamiento grupal. Y hasta hoy, video, tenías las scrims, que jugar contra otros equipos. Tus horas, de, que no era juego, era de entrenamiento, de pues, ver vídeos de tu partida, ver vídeos de rival. Tal. Y tu parte, que era de por la mañana normalmente, o alguno por la noche, siempre cumpliendo horarios. De juego, pero no podía fliparte y decir 10 de la... horas. Has dicho algo que quiero recalcar, porque una de las grandes críticas al mundo de los eSports, sobre todo por gente que desconoce, es el, eh, como que destacan la salud como algo muy negativo, en el sentido de que al final es gente que está eh, sentada en una silla y luego también como muy poco mérito, en el sentido de que un, un deporte eh, olímpico, una olimpiada o un mérito deportivo es, es meritorio pero que el ganar a un videojuego, pues que no requiere un esfuerzo físico, que no requiere un esfuerzo mental, mucho menos al nivel de lo que requiere un deporte. Entonces, ¿te hace bueno, el a ver, es cierto que mucho menos, ¿eh? o sea, tampoco voy a vender yo aquí una burra, pero yo qué sé, si el ajedrez se considera deporte, no sé por qué no se lo considera... El... Bajo eso, ojo, yo no, spoiler, yo no considero los por un deporte, pero no por el tema del, del ejercicio físico. sea, yo, nosotros... O sea, al nivel de profesionalización que tenía y tiene mal daño, porque lo sigue teniendo, nosotros tenemos jugadores que jugaban con lo que te miden las pulsaciones y todo sí. el rollo. Y bueno, había un jugador, decir decir el nombre, porque es muy conocido, de LOL, que se ponía en 160 y pico pulsaciones en momentos momento muy concreto de la partida. Y te dices, madre mía, ni que estuviese, yo qué sé, corriendo de una maratón o no sé. Y era de la tensión que tienes. Y, y tenemos fisios especializados en determinadas zonas del cuerpo. Javi, Javi que yo he sido unos, eh, durante unos meses fui buen entrenador, uh, sí, entrenador analista de Javi, de FIFA, ¿Vale? que también se llamaba muy bien el FIFA, y que a Javi jugar y estaba que Javi está súper fuerte, o sea, Javi es para que se metió todo el día, y jugaba que te ibas a romper el mando. Y siempre alejo el psicólogo, Martina, la psicóloga que tenemos los psicólogos, entre partido y partido le ganas una vuelta, una vuelta por la casa y vienes para relajar, porque es que y te lesionas y haces eh, mucha fuerza y al final son... Ejercicios, por pues lo vale, que no te, va, no, no te estás corriendo un kilómetro, pero o sea, mueves mucho la muñeca, mueves mucho la mano la, a nivel postural. O sea, sí que estás la coordinación mano-ojo, la, la velocidad que tú tienes que tener en los dedos para hacer un Fortnite, y tú un League of Legends Bueno, de hecho, brutal, no, hay ciertos claro. videojuegos que la edad de jubilación es 23 años porque se te cierra la muñeca y ya no puedes mover. Yo nada. me pasa, yo ahora mismo, cuando el otro la revisión del médico me hicieron así la prueba, bueno, me la acabo de hacer y yo me noto el el este, tienes aquí el túnel carpiano ya y, y yo que hago boxeo me toca que de una manera que para no... entonces ¿por qué, ¿Y por qué entonces un equipo eh, profesional de eSport introduce el ejercicio físico como parte de la rutina diaria? Primero, porque durante entrenas hay un hecho que es que estás sentado entonces tienes que compaginar las horas que tú pasas sentado obliga obligatoriamente con un tipo de activación física eso lo primero, y eso era obligatorio nosotros tenemos dos preparadores físicos en más Lions y un nutricionista el tiempo que pasas sentado el tiempo que no te está moviendo y eso es otra caballería, eso no es tal. Y, y luego aparte, nuestro ejercicio no era solo saludable, me refiero, no era solo para estar en forma, sino para ejercitar esas partes, era individualizar que cada uno vea, no es lo mismo con un juego de móvil, la postura que tienes, que jugar a League of Legends o que jugar al FIFA. Entonces, para cada equipo, los ejercicios eran de una manera u otra para fortalecer que se entrevase, fortalecer muñeca, fortalecer hombre, fortalecer la parte del cuerpo que más ibas a tener tensión y que más ibas a trabajar pues en ese videojuego y, era, y luego aparte a nivel de ansiedad a nivel de ese estrés pues, pues creo que ya es algo que está más que demostrado que hacer ejercicio te ayuda a despejar la a mente despejar y tal. Eh, totalmente entiendo que es con Malayos con quien sois campeones del mundo no las dos veces o sea yo con Malayos no llega a ser campeón del mundo las dos veces que he campeón del mundo fue Muclas, ah, con Muclas o sea con quedamos la... campeones de España con la copa y luego, las otras veces que quedó campeón de España también fue con Muclas. O sea, yo con Muclas he quedado campeón del mundo, campeón de España. O sea, en tu, en tu etapa amateur, no, por así decirlo, es. es cuando has sido campeón y, del mundo y de y España. Y a nivel de profesional, participamos en el Mundial Gordo, que fue en México. Es que cuatro ese es el, meses, que, eso es el que yo seguí en directo. Y, pero es que eso fue un despropósito, madre mía, eso es para hacer otro podcast aparte. Jolín. Y dije, es que no puedo hablar mucho, pero no por nosotros, sino porque, porque cómo fue la organización. Eso fue un dado al aire. Y, uh, pero sí que voy a contar una cosa ahora después para, para lo, lo de lo psicológico, que fue muy importante a ver, puedes hacerlo ahora si quieres eh, pues a ver, ahí nos fuimos eh, me fui yo de coach allí, se vino mi mujer, porque como ya es tema de marketing se fue a llevar las redes allí del equipo allí ah, genial, de nivel de manager eh, y luego nos fuimos cuatro bueno, chicos, que dos era, era uno, porque por tema de visados la mayoría tiene que ser latinoamericana, porque la CRL, el mundial de entonces, se dio en tres regiones, estaba la región china, bueno, la región asiática, la de Norteamérica y Europa que era en Los Ángeles y la nuestra que era en México eran iguales o sea, es, que no España vivían. no participaba de la europea participaba no la... dieron plaza a los equipos españoles en Latinoamérica en Latinoamérica por idioma supongo. y entonces fueron cuatro meses de esas fases previas para luego una fase final de no, todas bueno, las regiones ¿no? eso es y allí o sea, cuatro meses fuera de tu casa sí, pero, pero eso, eso no es y común. viviendo sí que es que fuimos a Polanco es el mejor barrio de México con todo pagado con un chófer con cocineros o sea, todo brutal y... pero vivíamos pues eso, en, en una jaula. Daniel de que dorada. era un mexicano, 17 años. Suárez, que era de Getafe, eh, 19. Pedro, que creo que tenía 18-19, también venezolano. Sergio Ramos estaba por allí. Sergio Ramos y sí, estaba en otro equipo, pero estaba allí con nosotros también. Yo soy fan de Sergio Ramos. Un máquina. <laughs> eh, y en nuestro equipo el otro era de ese, que era también mexicano, de 18-19. Y Caribén y yo, que te jugué, es como si tuviésemos hijos de repente de ¡Ostras! 19 años de su padre y de su madre, pues tenemos que hacer un chiste, un venezolano, dos mexicanos y un español, allí. Y pues allí estaban de equipos españoles, estábamos nosotros, Giants y Moistar Raiders. Y luego eran equipos brasileños, Payne Gaming y Vivo kate y bueno equipos de Latinoamérica. Sí. El caso. Pues bueno, fue una diseña porque empezamos nosotros, ahí sí que no íbamos como favoritos, porque no habíamos invertido, yo que sé, los brasileños han invertido mucho dinero, o sea, había otros equipos. Otros equipos que eran de favoritos. Pero sí que teníamos nuestras opciones. Eh, mm, me acuerdo que empezamos la primera jornada, íbamos reventándoles. Y fue cuando era, eran la, los partidos que eran en directo, que eran en vertical. Sí. Y se paró. Pues cuando íbamos ganando nos chapan todo y nos dicen que hay que volver a jugar todo. Claro, toda la estrategia que era nuestro punto fuerte, a tomarla por saco. ¿Y por qué hubo que empezar a jugarlo todo de cero? Porque se cayó el directo. Dos horas. Y lo que querían era grabarlo y luego emitirlo como falso directo. Bueno, pues todos los jugadores reventados, porque además hubo un montón de fallos. Creo que nos tiramos como nueve horas en el estudio. Desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Fatal. Nos hicieron repetirlo a mis jugadores cabreadores. Pero si te hemos ganado ya el partido, ¿para qué nos hacéis repetir esto? Claro, ya todo el... No sé, hemos un montón la estrategia, pues ya se todo lo que íbamos a jugar. Bueno, si es que desafío. se hubieran hecho repetir como... Bueno, pero no solo nosotros, ¿eh? Y que como... se dejaran ganar los otros o algo de eso. No, ¿no? bueno, creo que el sea. caso. Que creo que aún así, ya no me acuerdo, creo que ganamos aún así. Claro, pues, eso, eh, psicológicamente eso es demoledor, ¿no? Muy, pero la verdad es que fue para todos. O sea, todos estamos en un estado de me quiero ir a casa. O sea, esto es una mierda. Porque tenemos con muchísima ilusión de, vamos a jugar, porque tenemos que ir 15 días antes. Pues para todo el tema de la fotos, de los reportajes cortos, historias. Es que estáis cuatro meses fuera de casa. Y, y esos chavales ver? ese año pierden el curso, claro. Sí, esa es la nueva conversación que tuvimos con los padres. De pues este año vuestro hijo, si quiere, no juega, y luego, o sea, no estudia y luego que retome los estudios. Hay varios jugadores, por ejemplo Pedro Venezolano, se le inscribió en una universidad de España, en la UCAM que esté haciendo la carrera de psicología. Que tiene su propio equipo. Porque o... Madlen desde de siempre tiene un acuerdo con universidades para que los jugadores que están ahí se formen mientras. Le dan facilidades para que o de... lo que sea, ¿no? Ah, oh, pues, sí, interesante. Sí. De hecho, Falco, entrenador de LOL, estaba estudiándolo lo Javi JR también estudió allí, o sea, que varios y a Pedro de Venezuela también se le becó. además la, UCA, la Ucan está muy relacionada con el mundo de los eSports. Sí, sí, sí es sí. bueno, pero antes de todo eso, pues sí se metía así. Y bueno, eh, Creo que ganamos, ya no me acuerdo, creo que ganamos aún así la primera jornada, pero la mente era muy crispada. Y después de esa jornada nos ruina a todos los clubes y nos dicen que vamos a tener un parón indefinido porque Supercell se está planteando ponerla en horizontal. La, la, la transmisión. Entonces la UP dice que no tiene preparado ese tipo, o sea, sus cosas. Para Sobre todo porque eso. el juego es en vertical. En vertical. Es un juego de móvil. Y que hay que rehacer todo. Bueno, pues semana a semana se van informando, otra semana que no. Así estuvimos un mes y medio. ¿Allí sin hacer nada? Sin hacer nada. Eh, o sea, en una jaula de oro. ¿Y, ahí, y qué haces tú con, qué haces durante un mes y medio con cuatro chavales? Como ahí? nosotros no sabíamos, porque lo del mes y medio lo supimos después, pero era. esta semana no, Venga, vamos a entrenar por si es la siguiente. O sea, fue como, una, fue como la cuarentena en la pandemia. O sea, tú ya estabas entrenado para la pandemia. Eh, pues bueno, estábamos entrenando todas las semanas como si fuésemos a jugar esa semana. Y llegaron unos equipos que dejaron de hacerlo. Decir, pues mira, cuando ya llega ha llegado, como. Y, y bueno, creo que todos los equipos pedimos a nuestros clubes que nos trajeran a España y que le diesen por saco la CRL. O sea que no queríamos, no queríamos estar. Los clubes, por favor, quedaros tal, que esto va a volver, que mucha pasta. Bueno, pues nosotros sí que mantuvimos el ritmo. Y como nuestro club se va muy bien con la LVP, cuando tenían que hacer pruebas para una posible emisión. Siempre nos llamaban a Giants y a nosotros. Tirábamos vale, los vale, vale. Claro, nos tirábamos toda la tarde allí. Que para nada, eran jugar como amistosos, simular que estábamos jugando, no, para pero no salía, salíais de la casa. Sí, pero era una paliza porque para llegar al estudio que estaba en Ajusco, en los Montes Ajusco, eran dos horas en coche. Ya, es que, de es que en, en México DF ir al lado es una hora de coche. Era horrible. Y bueno, pues ya se reanuda, nos va muy bien. Eh, pues bueno, estamos en los dos primeros puestos siempre. Llega la segunda vuelta. Pero los jugadores estaban muy quemados, ¿eh? nos va muy bien, pero los jugadores, todo ese parón, el hecho de ser siempre los que vamos a probar, tal. Y que no dejan de ser chavales. No, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que teníamos nuestro mejor jugador, Pedro, que él llevaba un 70% de win rate, o sea, que era abismal. Muchísimo. Y a nivel de matchups, pues la verdad es que, no porque fuese yo el entrenador, porque eras yo entrenador, estaba no el entrenador, No porque fuera yo el en entrenador, lista. pero... No, pero ¿verdad? O sea, no eras yo solo el equipo técnico, pero la verdad es que a nivel de estrategias les, les barríamos, o sea, es que no sabían ni por dónde nos venían, a nivel de bañas, a nivel de todo. ¿Qué pasa? Que muchos jugadores, porque pues, esto es otra, en un partido random, se nos, otro partido que teníamos ganado, fue coincidencia, se coló un mapache en, las, en, la, en el cuadro de la luz y se apagó todo. Se apagó todo, ¿vale? Si no la cara... Eso es México. Vale, te dejo contar una anécdota más de México y que, que tenemos que seguir. Se nos cuela el mapache, hasta corta y se van todos los focos, una partida ganadísima, se nos va todo, nos toca volver a empezar el partido para cuadrar todo. El, el, el mapache sobrevivió. No sé, ¿qué será que sea el mapache? Espero que no. No no no. no espero que no. Espero que nos el caso es que esa fue como la primera gran piltasa, el primer gran enfado de todo el club, conmigo de por qué yo soportaba que nos hiciesen esto, porque al ver que se hacía rematch eh, empezaron muchos clubes a fingir que tenían lag cuando jugaban contra nosotros. para repetir, Ya había nuestro mazo, como siempre le dábamos stop en eso, levantaba la mano, no me va, no me va, no me va. Y vuelta a empezar. De y cero. vuelta a empezar. Ya se había nuestro mazo, el factor estratégico se iba y ya salían contra los que jugábamos. Aún así seguimos ganando. Y ya llegó un punto en el que, bueno, pues jugamos contra Movistar Raiders. Iban los últimos, creo que vengan un partido de todo. Era ya el segundo partido de la vuelta. Había nombre de ganar 3 al equipo que luego quedó campeón de la CRL, que la hemos ganado ahí de la vuelta. O sea, muy bien. Y, y toca contra un chico destructor que era eh, el con el que peor se llevaba Pedro de toda la liga, nuestra mejor jugada O sea, era un Hostia. pique personal. O Sabíamos que iba a jugar, pero eso era un perito mío. O sea, porque se estaba siempre jugando lo mismo. Entonces llega Pedro y dice, vale, voy a ganar, pero era el mejor de la liga. Nuestro Pedro era el mejor de la liga. O sea, nosotros teníamos, a nivel de los cuatro jugadores no éramos los mejores, pero sí que teníamos al mejor jugador. Vale, a nivel bien, estratégico y, éramos como. Y Pedro muy quiso bueno. hacer ahí un disrespect. Y, claro, y Pedro llegó con el hard counter, o sea, con, con el mazo que peor iba contra el del de de otro. Para ganarle con mofas, el peor mazo posible. Bueno, pues empieza la partida. Le, le está arrasando Pedro, pero se equivoca de esto que pone un colector en un sitio que no sí, es. pone el, mu y, el muñequito donde no, no debe bueno. estar. Y para mala partida. Y, pero ahí estaba bien todavía Pedro. Y ya me acerco porque entre cada partido podemos acercarnos a la tira, sí. a qué Pedro que hacemos, repetido mazo. A ver si te vas a poner nervioso, vamos ahí ya con lo que sabemos que vamos a ganarle, que la liamos, que como nos ganemos Movistar Rider, que van los últimos, la vamos a liar. No, no, confía en mí que estaba elegando, no sé qué. Vale, bueno. Pues esta vez, claro, el otro ya sabiendo lo que llevaba Pedro, se, se lo olía. Se prepara. Pues se prepara, jugó súper bien destructor y Pedro no tuvo nada que hacer. Y, y en esto que Pedro levanta la mano y dice: Tengo lag. Y era mentira. Y claro, se vio muy descarado que era mentira. Y entonces la LVP le hace así como diciendo: Juega porque es mentira. Y, y de repente se está, está ahí en YouTube eso no sé qué me vais a mamarla no sé cuántos a todo el mundo insultarle a insultar a todo el mundo me insulta a mí me insulta a Belena a mi mujer insultar toda la, la Superliga insulta a toda la gente Maldayo que habíamos permitido todo esto era la propia frustración de le corta en el directo Pedro por favor ta, no puede decir esto no sé qué pero sí que se golpes en el atril bueno súper enfadadísimo era... lo primero que voy a hacer según te vayas por la puerta es buscar esta no te lo enseño <laughs> Él, eh, de hecho en el directo no estaba, pero yo tengo el vídeo del o sea, bruto Esto es un burn-out directo, o sea, esto es un... un eso, eso, eso es ya de es toda ca la, la caída de las torre De toda la presión que llevaban nuestros jugadores por haber sido los tontos que íbamos siempre a probar todo, tal, que habíamos mantenido el ritmo de entrenamiento, que nos había ido muy bien porque nos había hecho, pues, ir en la liga bastante bien. Eh, bueno, pues ahí se lía y acaba todo, entonces en el partido por perdido. Y nos dice la competición que Pedro está baneado, lo que queda de, de liga. Y, y adiós. Claro, y ahí hay un problema porque, bueno, mal año, me llama Jorge, me llama Marcos. Esto es increíble, le echamos ahora mismo. digo, no podemos echarle porque tenemos que ser cuatro jugadores. Si no, nos echan de la liga. Madre mía, bueno, se monta un pollo. En casa te puedes imaginar cuando llega Pedro, con todos los jugadores conmigo, todos enfados con él. Belén y yo haciendo como, no pasa nada, tal, venga Pedro animándole, él no quiere saber nada, se encierra en la habitación, no llama a su familia, bueno, <laughs> se lió Pardis. Qué drama, tío. Al final la liga, claro, le, le hablan, yo no estaba en esa conversación... los directivos de MAR con la Superliga, no se le echa de la competición porque no podíamos fichar a nadie en ese tiempo, pero el club dice, el club propio, nosotros, decide que no volverá a jugar en una partida uno contra uno. Que es si es. juega algo. Es el dos contra 2, que ya. es lo que menos importancia tenía, como castigo. Claro, es un castigo que nos hemos inmolado, porque era nuestro mejor jugador. Y, y, la, y para colmo, nos prohíben los baneos, porque el, en el Clash, tú cuando juegas en equipo, baneas una carta, que aparte sí. de otras estrategias, tú baneas una o dos cartas. Sí, y el otro total, lo... sí. Bueno, pues no, no podemos banear, los rivales sí que pueden banear contra nosotros, y bueno, pues ya perdimos la estrategia, perdimos a Pedro. Tanto es así que todos los partidos. Perdimos 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2. O sea, fue una ¿Pasaste de idea. ser los mejores a ir a. Mejores por... tampoco. Éramos de los bueno, mejores. Bravo, eh. O sea, no puedo voy mejores, a decir está. que éramos los mejores, pero. Y que... Y, y que es de Pedro a día de hoy. ¿Se pudo seguir dedicando a los e siestos? Pedro me odió enormemente porque él me echó la culpa a mí de todo. Eh, cuando volvimos de México. Bueno, solo nos tomamos. Un... El último partido se lo tomó Pedro en serio y le dejamos jugar cuando ya teníamos todo perdido. Porque dependía de nosotros. Que entrar a los dos equipos españoles a playoffs. Entonces si ganaba Tenemos súper buena relación, bueno, porque arriba todo esto, claro, Malen se metió a hablar con Riders, de oye, ¿qué está pasando? Yo intenté mediar, o sea, como que eso ayudó mucho a, a unirnos a Giants, a Riders y a los dos equipos. Y en la última liga dependía que nosotros ganáramos un equipo brasileño para que ese se quedara afuera y entraran a los dos por el triple empate que había. Nos quedamos a un mapa de ganas, o sea, de pasar 0-0-0-2 contra todos, casi le ganamos a los mejores sin Pedro. Pero porque los chicos, de verdad, o sea, se dejaron Vamos, la llevaba. piel Pero, por ayudar a, tú, tú, a los compañeros. Tú fíjate que te pregunté hace un rato el tema de la cuestión de egos. Es, es o sea, cómo los acontecimientos... Hay un, el, un episodio de Black Mirror, que es el de las redes sociales, el de Instagram, sí. que la chica empieza a entrar en barren hacia abajo a Pedro ese día, o sea... Pero yo no le culpo, es que es un chaval que era muy joven. Sí, sí, no, claro. Era pero, la presión pero, de siempre... Pero decía, que es curioso, ¿eh? lo, lo, lo rápido que estuve... ¡Bum! Y de repente estáis abajo. Él lo decía mucho, es que yo estoy obligado a ganar porque sabía que él estaba sosteniendo el equipo. Y cuando yo falle... Y claro, el problema es que cuando falló no es un fallo que podemos fallar todos. El falló como. Hombre, falló. Por ego, porque falló o sea, como el es, no hay, que, Pero que falló, que dijo. ¡Bum! Claro, reventó re 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 todo. Y pobrecito, a mí me dio mucha pena saber aquello, está estaba ¿Sabes algo de él, al día de él? Sí, y luego ya me acuerdo que un día quedamos por voz en Discord, lo arreglamos y súper bien, pero me estuvo odiando muchísimo tiempo. Eh, Johnny, eh, vamos a ir enfocando ya hacia el final. Eh, hay un momento dado en que te toca terminar, te toca jubilarte. Eh, ¿Cuál es eh, tu sensación en ese momento? No sé, hay pena, hay dolor, hay frustración. ¿Cómo llegas? Pues Viene de una manera muy inesperada. No, acaba la CRL, nos volvemos a. O sea, acaba todo esto de México. Acaba todo por fin, eh, nos volvemos a Madrid. Y ahí tenemos la opción. Bueno, cuando, luego esta opción, pero en el momento en que yo tomo la decisión, tenemos la opción de jugar la, la segunda temporada de la CRL, volver. Eh, tenía oferta de un club de Corea para irme a Corea si vuelvo a jugar. Y de otro club de Los Ángeles. O sea, que jugaba en Los Ángeles. O sea, era, o sea, tenía... Eras famoso en el mundo. Sí, bueno, en el Mundillo, me sí, refiero. luego fuera de ahí no me conocían ni, pero en el Mundillo sí. Y, o sea, yo podía haber sido entrenador, pero yo sabía que no yo, sino la CRL le quedaba un año con mucho. De hecho, luego se vio que creo que duró el año siguiente, que sí, fue desapareció. Ganó, ganó un split in liquid y otro split in queso. Eh, y surge, en el tiempo en el que está empezando, y todavía no sabemos qué iba a pasar con el club, si vamos a seguir en CRL, ¿no? En este impar de, entre de, de pretemporada, Marlene se mete por responsabilidad sociocorporativa en un proyecto de academias, de que quiere llevar los esports, a nivel psicológico, a nivel de rutina, a nivel de todo lo que es, a colegios y crear sus propias academias físicas. Y aquí es donde empieza tu gran proyecto. Y claro, a mí que me mola un montón lo educativo, pues como yo estaba sin hacer nada, estaba sin hacer nada, pues sí que con los que estaba como haciendo pruebas a jugadores por si volvíamos, o sea, estábamos un poco… una pretemporada, de vez en cuando echaba tal. Pues me dicen, como no está muy tal, ¿por qué no te vienes a una reunión con, con la consultora con la que íbamos a mover todo esto de educación, el club, y nos echas una mano y ya cuando te salga lo de la CRL, pues ya nos vamos a donde sea? Vale, vale. Pues me acuerdo que tenemos la primera… Eh, la primera reunión con Valhalla, con una consultora importante de educación de España, le contamos el proyecto, le mola, me preguntan a mí varias cosas, y salimos y le proponen eh, el director de Valhalla, a, yo, estoy, yo sí ya me había ido, se quedan hablando luego ellos ya, los directores son los, los, directores sí, los de club, y, tal, y le proponen a, bueno, a Ricardo Gómez Acebo Botín, que es bueno, uno de los directores de MAT, que ¿por qué no dirijo yo el proyecto de, de academias? Que le gustaba mucho mi perfil y tal, y que ¿por qué no me lo proponían? bueno pues digo Ricardo y dijo pues, yo con Ricardo me, llevo, me, me sigo llevando muy bien y mmm, llegamos a la casa y me lo dicen al día siguiente mira queremos hablar contigo porque nos ha surgido esto eh, lo hemos hablado entre nosotros lo iba a dirigir Ricardo y saber él se le lleva todo el tema de finanzas y eso pero también le molaba esta parte saber yo con la parte de finanzas lo llevo o sea que ya estoy cubierto era alguien tenía que asumir esto lo iba a asumir él pero Salva nos ha dicho que porque nosotros proponemos a ti y pues nos ha parecido bien. Dice, pero claro, esto no lo puedes compaginar con, con ser otro. entrenador. Entonces, decídelo tú y nos lo dices. O sea, vamos, lo que tú quieras. Si quieres seguir siendo entrenador, pues estupendo. Y si no, pues... Pues claro. Eh... claro ¿Cómo es ese momento en tu casa? Yo ahí estaba en la casa en Maldayon. Lo primero que hago es hablar con Alejo, con el psicólogo. Y le... Bueno, Alejo ya lo sabía, porque le hablaba con Alejo antes. Y dice, no, yo lo apoyé totalmente, es decir, yo es algo que él lo había pensado ya. Pero claro, yo no era quien para decirle a nadie esto. Y, y él me hace ver que, vale, me pueden quedar uno o dos split. Y que, vale, se ganaba bien de dinero de entrenador. Dice, pero es que es uno o dos split. Y es que tú tienes una de la que te tienes que pensar que quieres, volver al banco. O sea, hacerte uno o dos split. Que a mí el banco, uno de los motivos por los que lo dejé también era porque a mí no me hacía feliz en trabajar en informático en la banca. Y. Dice, bueno, si quieres sacar todo el dinero que puedas, vive estas experiencias y te vas al banco o coges este tren. Pero este tren es ahora. Es un además, es un tren muy especial. Porque, o sea, tú sí quieres profe en el cole, pero estás muy también en todo, en torno sí, a este proyecto. Eso es. Y, y nada, pues lo hablo con mi familia, con Belén, me dan unos días para pensármelo y al final, pues con la inteligencia más que. O sea, con el corazón también, porque me gusta mucho ser profe y me gustaba mucho la educación ya de antes. Yo llevo siendo catequista de Escolapio muchos años, 14 años, porque yo soy cristiano no, tal. ¿No sabía, O sea, yo he cate... bueno, y Paula, yo he sido catequista 17 años en la parroquia aquí de mi barrio. Por pues yo sea... de, de Escolapios, de Getafe, Calasancio, de... Y pues a mí el tema de estar con chavales siempre me ha molado. O sea, es una vocación que yo tenía dentro. Cuando yo elegí estudiar ingeniería informática, mi primera opción era magisterio musical bilingüe. Pero no salió, porque me gusta tocar la guitarra, sí, percusión sí, sí, y tal. Sí. Y, y salió la segunda que era ingeniería informática. Ostras, pues te voy a hacer una pregunta que no, no estaba aquí escrita y que no tenía y que no me imaginaba. Eh, eh, ¿Tiene presencia Dios en el mundo de los eSports? Como en cualquier lado. Yo creo que ni más ni, ni menos. Yo creo que tiene la presencia que pueda tener en cualquier otro sitio. No, no, no diría que especialmente. Y yo no. Bueno, que en Latinoamérica sí, por su forma de ser, muy de hablar de Dios, pero fuera de ahí. Es muy raro cuando los que me conocen lo saben, porque yo he hecho ya días que no iba a entrenar porque digo, chavales, tengo reunión con mi comunidad. O tengo convivencias. Y, o y este fin sea. de semana me hace cedilla, y o sea, que todo el mundo que me conoce lo sabe por los compromisos que tengo. O yo me acuerdo que Semana Santa me iba a ir la Pascua de miércoles a domingo a un colegio, un polideportivo y lo sigo haciendo. O en verano tengo mi campo de trabajo de dos semanas es que me voy a ir a luche al cole a... Alcohol, a... <laughs> Justo uh, o sea que... antes de que llegaras, si estábamos Pablo y yo hablando de si vamos a poder ir este verano al campo de trabajo de la parroquia. O sea, que te hagas una idea. Pues, Joder. y es algo que. que sí que. ¡Uh! Que está pasando. Que sí que llevo, ¿no? Y bueno, pues me mola. Eh, bueno, eh, el tema de la jubilación. Pues eso. Y nada, pues al final decido que, eso, que me tiro por ahí. Que también, pero por vuestro medio, ¿no? A lo mejor esto es una. Una unión de la vocación, de... Bueno, o sea, verán... en el fondo sigues con una pata importante de tu vida en el mundo de los e SIES. Claro, ¿no? y, y o sea, hecho, porque organizáis equipos ¿no? desde sí, los 10 sí. años. ¿Cómo, ¿Cómo llevan los chavales? El, eh, o sea Se vive con emoción el tema, porque al final entiendo que es como el que está en un equipo de fútbol del cole. Claro, a ver, buah, es que esto es, o sea entramos en MAT, bueno, valhalla nos pone en contacto con el SEC, que es con la institución educativa y con varias más. Empezamos el proyecto con el SEC con la idea de que no solo fuese el SEC, pero empezamos por ahí. Eh, montamos un piloto de un año y medio montándolo. Eh, muchas reuniones en el cual lo vamos a presentar. Viene de Maldaño. Fuimos al proyecto. Yo era el entrenador de Clara Royal del proyecto. Aparte del director, yo entrenaba a Claro Royal. Eh, o sea, había varios equipos, varios proyectos. ¿no? Javi J. Real, el entrenador de FIFA. O sea, Javi, que es de las mujeres del mundo de FIFA. Oli Gamer, que es el que ganó lo de... Coño, Oli. Oli es el antiguo. Que ganó los juegos de... Pero yo le conocía antes de Oli, ah, de que pues ganara el Oli, juegos del Oli que era jugador nuestro de Fortnite, y vivía con él. Pero y está implicado también... Ahora ya no, ah. pero estuvo dos años siendo el profesor de Fortnite del cole. Eh, y Falco, luego al final no fue, iba a ser el entrenador de LOL. No fue porque al final salió equipo de LOL. Y vamos a ser lo que... Porque es que yo en la casa de Maldaño vivía con Warlib, con Álvaro, con Falco, con todo el equipo, yo qué sé, con... Eh, conozco, o sea, con mucha gente que luego fue... Una, una pregunta que quiero hacerte... Claro, entonces conocía mucha gente, eh, una pregunta que Paula me hacía fuera de cámara, o sea, esta pregunta es más de Paula que mía, claro, eh, al final, yo consumo mucho Twitch, eh, o sea, grandes nombres, Ibai, Digref, Chocas, o sea, Ibai, bonachón, buen tipo, entregado, buena persona, Digref, súper competitivo, súper chulo, súper no sé qué, Chocas, Chocas. Eh, todo esto son... O sea, son re... es la re... o sea, lo que yo veo de Werliff cuando sigo su stream, o de Canecro, o de Reven, o de White o, o de cualquiera, es... son ellos, o sea, son personajes. Algunos, por ejemplo, Wurliv. Yo que he vivido con él en la misma casa dos años, es igual. vuelves es un cachondo y le gusta mucho la, fe... o sea, la fiesta. Wurliv es, es una el... pasada. Werewolf... bueno, un crack. Eh... O sea, no te, no te preguntaba por nombre, o sea, no te quiero comprometer. Pero te voy a poner ejemplos de sí y de no. Vale. Y eh, Ibai, yo que sé, yo estaba en fiestas con él, ha venido a casa, o sea... Ibai... No, pero lo que dice él es que él es muy tímido. Es que para que Ibai sea... Yo no, yo no tenía... Bueno, yo no soy amigo de Ibai, ni nada, ni mucho menos. Simplemente que hemos coincidido en sitios y hemos estado pues en un grupete en el que estábamos charlando, hablando, pero no yo con él, sino todos con todos, ¿no? Uh -huh. Y en fiestas y tal. Y... Ibai... Yo no le he visto comerse en un stream en un entorno en el que estaba yo. Pero sí que la gente, Alvar, que sí que ha sido más amigo, por ejemplo, le decía, sí, necesitas ser hiperamigo suyo para tu ver a Levi que le vese en un stream. Yo yeah. no le he visto así. Ya, yeah, pero en el stream estás solo y entre y, y la más... luz me que no he coincidido veces con él cuando nos iban a caster allí. cuando yeah. era el, el caster de LOL. Por ponerte ejemplo de unos que sí y unos que no, no tengo ningún ejemplo que no amalas, que también lo tengo. Gref, otro encanto. O sea. Con Greff estuvimos en casa, una casa que tienen con George y Peter y tal, cuando estuvimos en el Etix. Y ha venido un montón de... Con, con Gref hemos coincidido un montón. Un encanto. ¿Ves? Es otro ejemplo de que a lo mejor en streaming puede parecer más altivo, más flipado. Que no siempre tiene ese perfil, pero muchas pues veces en absoluto. es Ese personaje que construye. Mejor lo de la primera vez que le conocimos, yo por mi edad, no, pero los chavales, tíos, de Greff. Yo porque no tengo ídolos en ese sentido. Tengo otros ídolos, pero yo qué sé, Pau Gasol, Kobe Bryant, pero no ídolos... Joder, si ibas a decir Jesús. No. Bueno, a mí me obviamente, ¿no? Pero, pero que tengo otro tipo de ídolos, no streamers y tal, y Joaquín, por ejemplo, del Betis, y yo que soy del Betis. Y, bueno, pues, de qué macho machos es que se interesaba por nuestra vida. Es que llegaba cada chaval y decía una ilusión a los chavales, unir ¿tú qué te dedicas? Y esto y ¿cómo te va? Y no sé qué. Y chavales que estaban haciendo los ojos chiribitas. Ya, Super bueno, amable. bueno, qué, qué interesante. O Soy sea, de todo. Y, y, una, y una pregunta. Eh, tú eres profesional de los eSports de 2017 a 2020. Quizás el gran boom, tanto de los eSports como del mundo del streaming en general, curiosamente la pandemia que dio muchas cosas malas a todo este universo, le mega potenció. Y quizás el gran boom, ahora, como tú dices, está de caída y todo está perdiendo se dinero porque por, por, se ha pinchado una burbuja, pero hay un gran boom. De un crecimiento mediático enorme, de un crecimiento económico enorme, que intuyo que en tu época que no era tan así, aún así teníais buenos salarios, por lo que sí. medio he estado intuyendo por lo que dices, pero es frustrante el decir. Esto es como. Yo siempre pongo el, 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 el ejemplo de los futbolistas que no llegaron a cobrar las cifras que luego se empezaron a cobrar. Entonces, no sé eso cómo lo vives cuando ya desde fuera dices, joder. A ver, yo he tenido la suerte de que yo creo que he estado muy. O sea, dentro del Club Royal. Yo, creo que soy de las personas que más mejor sueldo he tenido desde el principio hasta que se ha muerto Claro Royale. O sea, poca gente ha podido estar, y doy gracias, de estar valorada como yo he estado. O sea, que yo por ahí no me da envidia. Si me comparo con otro juego, pues sí, claro. claro. O sea, lo ganaba mucho más dinero. Pero es que en Claro Royale, el salario mínimo, que es público y lo ponía la CRL, eran 2.000 euros al mes. Al mes. Que para, y ahí aquel... para arriba. Y en aquella época estaba muy bien. Claro. claro. Ya ves. O sea, que para y, y nunca te has planteado hacerte streamer o, o continuar en el mundo de los videojuegos y de los sport, de alguna de estas ramas más clásicas porque tu, tu proyecto en el cole educativo y tal no deja ser algo muy especial muy extraño muy diferente lo intenté porque mucha gente me decía enséñanos a ser entrenador en el en momento del boom porque era el único y mucha gente que quería ser entrenador Yo me acuerdo que me abrió un canal y me da una pereza subir vídeos y mira que más años tenía todo a mi disposición tenemos nuestras salas de streaming editores, de editores Ostras, tío, yo, vamos, yo, eh, Paula y yo que sufrimos con el kombucha con y vino, no sé lo que sufrimos, macho. No, pues allí... <laughs> la envidia no. que me ha dado eso de editores. <risa> sí, <risa> sí, nos ha dado mucha Streaming en Twitch alguna vez he hecho, pero jugando lo quemado a la gana. Ya, o sea, no, ya. nunca me he planteado de verdad hacerlo ni currármelo. Yo me acuerdo que subí un vídeo y al minuto... En mil seguidores, o sea, que es que era suscriptores, o sea, que es que fue... Uh, ya. Y subí otro. Te, te, nada, no más. te gustaría volver. Lo, lo pongo en si tuvieras la oportunidad, lo así, volverías. Por... Sí, de hecho, estando en MAT, me han llegado ofertas de clubes que no puedo decir para ser director deportivo a tiempo parcial. Claro, que, porque al final puedes ser jugador y entrenador, puedes ser sí, analista, bueno, puedes por... ser director, puedes ser socio incluso. No te planteas empezar tu propio equipo bueno, de director. Si, yo siempre digo que si me tocara la lotería, lo habría otra con Rafa, uno de los que juega en Arte 9 con nosotros, que es compañero, es el que metió el Orcano, un profe sí. de allí, del cole, el Poli, del SEC. Eh, hablando de qué haremos y si nos toca la lotería, hablando de lo que, por lo que he vendido. Yo lo yo tengo clarísimo stitch. también, tío. O sea, sí, sí, o sea, acuérdate de mí. Si te toca la lotería, yo me acuerdo de, de ti. Si me toca, hablando me de pues eso, pues hemos vendido los Stitch o voy a los Stitch por tanto, tal, va, pues si toca. Empezáis el tema, ¿no? De, si tuviese mucho dinero, yo dije montar un club de eSports pero que fuese de eSports y de jugar de mesa. Oh, es que yo hablo con mis amigos de los Esta, esta mesa, mira, esta mesa gamer, esta mesa de ah, eh, como como mola. cartas de Lorcana ahí abajo, eh, yo montaría una gaming house. O sea, si yo me tocaran 250 millones de euros, montaría una gaming house a fondo perdido, me daría igual, con gente, con colegas, que cada uno quería el contenido que quisiera, de juegos de mesa, de montar Lego, de... <laughs> perdón. Si sí, yo perdón. me en un club y, bueno, allí... Perdón. Nuestros previos, nuestros calentamientos para eSports, era jugar de mesa. Jugábamos al... Ay, ¿Cómo se llama este? El, el palo. El... Ah, el Jenga. El, el, el Jenga. El, no, el, el, Jungle el, el, el Jungle Speed. Yo soy el mejor jugador del mundo. De lo, no lo pondría lejos. Para practicar la atención, jugar de atención uh, previa, era jugar, era media jugar de mesa, 15 minutos de relajación, 5 de activación y empezar. Vale, tenemos que acabar. Antes de acabar, te voy a confesar que eres, o sea, por aquí ha pasado gente, por ejemplo, mi móvil, el eh, comandante del ejército militar, hay gente a la que me han dicho, este es el invitado al que peor has tratado, ¿vale? Al que pum, le has cortado, al que no sé qué, al que le has, hecho, has sido súper incisivo y tal. Contigo va a ser claro, o sea, quiero decir, eh, no he hecho entrevista, has hablado de lo que te ha dado la gana. Eh, tengo aquí mil preguntas que no te he hecho, porque es que, bueno, yo he escuchado fascinado, ¿vale? Porque todo este mundo me encanta. Tenemos que ir acabando, lamentablemente, pero bueno, fuera de cámara podemos seguir hablando. Pero quiero acabar con una sola pregunta, ¿vale? Hoy, al estalquearte estas redes sociales a través de tu perfil público, he llegado a un comentario tuyo en tu perfil de Facebook en 2019, en donde subes un artículo del diario.es que dices, todo esto que es campo, todo esto en el futuro serán eSports y aparece un estadio lleno de gente y tal. Yo cuando te pregunté el otro día que qué opinión tenías de, de los eSports, dijiste lo contrario, que tú no veías que esto pudiera llegar en algún momento dado a sustituir al deporte tradicional, por supuestísimo, pero ni siquiera acercárselo. ¿Cuál es el futuro y qué tienes que decirle ahora si quieres ir a cámara a los chavales que a día de hoy están todos flipados? Y con, yo les entiendo, porque yo sería uno de ellos a día de hoy que quieren dedicarse a esto. A ver, lo que yo quería decir en ese momento, si no más, era que los esports van a llenar estadios, pero no que todo el mundo va a vivir de los esports, igual que no todo el mundo vive del deporte. Entonces, yo os digo lo mismo que pensaba en ese momento, que era estudiar, porque hasta los que consigan vivir de los esports como yo, luego hemos tenido que volver a la vida real, que es la del estudio, el trabajo, y los esports, seas quien seas, no ganan lo suficiente como para vivir de rentas cuando lo dejen, no como un futbolista de primera división, que trabaja X años, eso lo reinvierte, lo no, hacéis por no. O sea, es, si tenéis la oportunidad, pues vivir el sueño, vivir, pero siendo muy conscientes de que vais a tener. Sí, porque lo ca o sea, los casos Ibai, IGREF, WERLIB, eso son anomalías Obviate, absolutas, ¿no? No, ¿no? no, 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 o sea, eso no. Existe una sea fugaz. O sea, que, que estudien. Que se les da la oportunidad, que se les da un videojuego. Y lo que yo les digo en el cole a los chavales, tengo chavales que son buenísimos. Ganamos el año pasado la gamer Day de Brawl Stars, mis niños del cole, de segundo de la ESO a cuarto de la ESO. Y, pero eso no quiere decir que vayan a vivir de ello. Quiere decir que pues, pueden ilusionarse, pero siempre sabiendo que necesitan estudiar y, y que yo tengo, vivo ahora medio de los por y medio de la educación, porque yo me saqué de ingeniería, porque me saqué mi máster en educación y porque he trabajado muchos años. Pero, pero, si, pero no, si no, yo ahora estaría en mi trabajo el que fuese, pero nada que ver con los IRPOR, seguramente. ¿Te lo has pasado bien, Johnny Mucho. Me alegro mucho. Estoy un poco pesado hablando. No, no, no pero vamos, tranquilo. Eh, te voy a hacer la pregunta final, vale. la famosa pregunta eh, ¿qué le pides en la vida? Pues seguir teniendo tanta suerte eh, de ser feliz y de, o sea, de tener salud, de tener gente con quien vivir la vida y de seguir teniendo lo que tengo pues, para vivir bien. O sea, no ni pido ni dinero ni pido más. Pido y seguir siendo igual de feliz que soy y con la gente que tengo cerca. Muy bonito. Pues muchas gracias Johnny sobre todo Hola. me ha gustado mucho que tu mensaje para los chavales sea estudiar creo que es importante así que nada, eh, cortándolo de raíz porque yo habría seguido aquí una hora más <laughs> la verdad <laughs> esto ha sido la el sexto episodio de la quinta temporada de Kombucha, Vino y Jonathan Tolosa